Muy buenos días, señores, tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de noticias, sobre todo noticias católicas, donde tratamos de informarte lo que está pasando en nuestra iglesia a nivel mundial o lo más relevante. No todo, no podemos abarcar todo, y son muchas cosas las que pasan alrededor de nuestra iglesia. Pero nosotros estamos aquí tratando de buscar la mejor información, la mejor, sobre todo lo que engloba a varias naciones, porque hay problemas en las iglesias locales, pero hay otros que nos involucran a todos a nivel mundial o que creemos que se pueden repercutir y replicar en todo el mundo, en todas las diócesis. Ya que todos son, pues, hay unas cosas que son ideas, formas de pensar, creencias o costumbres o cosas que se están haciendo o situaciones. Y esas son las que tratamos de informar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver nuestro video. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas y comprendas el contexto de las cosas. Tratamos de ser breves, tratamos de ser lo más simples posibles y sobre todo tratamos de invitarte a que vayas a la fuente, o sea, para que leas el artículo completo, ya que nosotros no podemos leer todo el artículo por motivos de censura que enfrentan los canales que dicen la verdad. Entonces, basta con que te demos la noción y tú vayas a leer el texto, saques tus conclusiones y sobre todo te formes una creencia, una idea, una conclusión, una forma de pensar en tu cabeza, ¿no? Todos somos libres, todo mundo somos libres. Tú tienes que estar consciente de que tú crees en lo que tú quieras y nadie tiene por qué afectarte esa libertad. Las consecuencias de creer o no creer, tú las vas a pagar solamente tú, que es personal, y entonces por eso aquí tratamos de ser lo más neutros posible. Nosotros en este espacio estamos a favor de la verdad, a favor de lo que Jesús nos manda. Si incomodamos, pues es una disculpa. Si crees que estamos, pues ahora sí, fallándote o algo, pues una disculpa porque pues nosotros somos fieles o lo más que se pueda a la verdad. El criterio o el punto de vista de lo que te informamos es tu responsabilidad. Tú lo vas a formar. Por esta razón te decimos que vamos a omitir en la pronunciación varias palabras. Por lo mismo de la censura y sobre todo también para que no nos castiguen. Porque pues créeme lo que sí, hay una presión bárbara que nos impide hablar. Sin embargo, pues tú tienes la fuente y tú puedes ir a buscar la información, que es lo que te aconsejo que hagas y vas a comprender al 100% lo que te decimos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vámonos a las noticias, a la información del día de hoy. La Iglesia Católica, señores, está sufriendo por muchos embatidas. Hay un grupo de personas que cuando comentamos estos programas nos dicen, no te preocupes, la iglesia siempre va a triunfar. Cristo siempre dijo que la iglesia no iba a, los poderes del infierno no iban a prevalecer sobre la Iglesia Católica. Yo veo en ese comentario, a mi humilde punto de vista, que es como un conformismo que nos está pasando a los católicos. Porque está claro que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia Católica. Y no van a acabar con la religión. Eso está claro. Pero eso es igual en protestante como decir que Cristo ya te salvó. Cristo ya murió por ti. Así dicen las sectas protestantes. Y aquí los católicos también decimos eso. Es que los poderes de la iglesia no van a prevalecer, los poderes del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia.
perdón. Pero el punto no es este, no lo veas así. Porque hay un momento, el que estamos viviendo nosotros, y ese momento es de prueba. Ese momento es de catástrofe, de prueba, de que demuestres quién eres, de que saques las uñas. Si no, imagínate, cuando los antiguos cristianos eran perseguidos y celebraban la Eucaristía en las cuevas, catacumbas, y cuando a uno los martirizaban o cuando los echaban vivos a los leones en el circo romano, pues ellos tenían que hacer cosas para dar testimonio. Muchos perdieron su vida. Y en este momento, nosotros nos encontramos en un gran, pues como hipnotizados. Y no hacemos nada. Somos pasivos. Vemos al enemigo que se acerca y se acerca a la iglesia. Que cerca y se acerca. Fíjate qué palabra estoy utilizando. Cerca y se acerca. En la primera es que te rodea. En la segunda es que se arrima. Y el pueblo sumergido en una idiotez. Porque no hay preparación. No nos alentamos. No nos preparamos. No nos hacemos más cultos. No exigimos nuestros derechos religiosos. Y parece que estamos dejándole solo a los curas y a los obispos los asuntos de la iglesia. Y no es así. Es de todos. Todos los que creemos en Cristo formamos parte de la barca de Pedro. Un ejemplo que voy a dar concreto. Concreto. La misa tridentina es la misa original. Es la Eucaristía que nos pertenece a nosotros. Todos los documentos pontificios apuntan a que tenemos derecho a ella, incluso los del Vaticano II. Y yo quiero que me digas una cosa. ¿Cuándo se ha visto el pueblo? Cada quien que agarre su parte, porque sí hay. Pero ¿cuándo se ha visto el pueblo en su mayoría pidiendo la misa tridentina? Exigiéndole al cura o al obispo de su diócesis que queremos misa tridentina. No, nos vale madre. Ah, bueno, pues eso es un símbolo de que somos pasivos. Pasó la contingencia todos en nuestra casa. Cerraron los templos. Unos se incomodaron, otros no. Pero no hicimos nada. Entonces ahora vemos, como dije, que el enemigo nos cerca y se acerca. Y no estamos haciendo nada. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué te estoy diciendo esto. Porque luego vas a decir, ¿por qué dices eso? Mira, aquí viene el primer punto. En la primera noticia de este día, del día de hoy, tenemos algo importantísimo. ¿Ok? Los colegios de España están pasando a ser parte del Estado, porque los colegios católicos, bueno, una parte de colegios católicos, están pasando a ser colegios del Estado porque los están asfixiando económicamente. A ver, tú a una persona asfíxiala económicamente y le tumbas gran parte de su posibilidad de subsistir. Los dueños del dinero, señores, son los gobiernos, los bancos internacionales. Y de cierta forma están utilizando su poder económico para cumplir sus fines. En este caso particular, ¿cuál es el fin? Bueno, el fin aquí es que el Estado por lo general ateo, se haga cargo de la educación de las personas. Antes había colegios católicos, donde se nos educaba, donde nos inculcaban también nociones o parte de la fe. Y ahora, los nuevos proyectos que traen, es poco a poco, de a paso, ir disminuyendo la educación cristiana. El mundo apunta en un nuevo, una nueva educación para las generaciones jóvenes de ahorita y para las futuras, en quitar a Cristo de sus vidas.
dejar al pueblo sin Cristo, borrar la figura de Jesús Nazareno de sus vidas. Y para poder lograrlo, tienen que sacar a Jesucristo de las casas, tienen que sacarlo de las familias y después de la escuela, de la política. Y lo más triste es después de la mente y por último después de las iglesias. Ya lo hemos visto, no nos hagamos de la vista gorda, señores, por favor reaccionen. Por eso dije, el enemigo cerca y se acerca y no hacemos nada. Primero comenzaron por dejar de rezar el rosario en las casas. Las costumbres se han perdido. Buenos hábitos, costumbres espirituales. Después, los masones se apoderaron de la política y también se apoderaron de las escuelas. Y ahora, con la presión económica, están sacando a los colegios a que formen parte del Estado. La educación va a ser parte del Estado. El Estado te va a quitar a tus hijos y los va a educar en un comunismo universal que se está haciendo. Los comunistas no duermen. Los ateos tampoco. Todos ellos están a servicio del demonio. Y están ridiculizando pues, los colegios católicos. Los asfixias, los ridiculizas. La gente ya no se interesa mucho en meter a sus hijos a colegios católicos. ¿Por qué? Pues por las economías. De una forma directa o indirecta están acabando con las escuelas para pasarse a que esos edificios, esos niños que iban a esos colegios pasen al Estado. Y el Estado absorbe esos colegios, pero con las condiciones del Estado. Borrar a Cristo, borrar las enseñanzas cristianas, cambiar incluso el nombre de los colegios. Ahora, los colegios que eran... por ejemplo, Colegio Guadalupe, van a formar parte del nombre de los masones. Y esto se ve en Europa. Gran parte de estos colegios se está viendo esta situación en Europa y va a pasar en América también. No creas que se va a quedar así. Va a pasar en América también. Entonces, este es un asunto que tenemos que tener en cuenta. Lo grave aquí es que los masones tomen o se apoderen completamente de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Tú puedes decir, estás exagerando. ¿Exagerando? Vemos educación masónica en los seminarios, señores. Vemos a los masones enseñando en el seminario, en los seminarios nuevos, posconciliares. Entonces no me vengas con que estoy exagerando. Si tú te quieres preguntar por qué la iglesia ha fracasado tanto, voltea a ver a los masones. Ellos son los responsables de todo. Bueno, el demonio, pero con sus trabajadores que son ellos. Si tú quieres ver por qué hay cada vez más odio para con Cristo, hay más odio para con la iglesia católica, hay más odio para con la cruz, para con la comunión, ve a ver a los masones, voltea a ver a los masones, ellos son los responsables de todo esto. Y aquí, en esta asfixia de colegios, para hacerlos del Estado y educarlos ellos, la mano de los masones está más que palpable. Igual en China, masones por excelencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto está pasando en nuestra iglesia. Y lo que tenemos que hacer los católicos es, en la medida de lo posible, pues tratar de evitar que esto pase y se crezca y crezca y crezca en todo el mundo. A ver, mira, los masones saben perfectamente, y el demonio también, lógico, que el pueblo católico es grande y es fuerte. Y están atacándolo de muchas formas para destruirlo y disuadirlo. Y que no sea una fuerza amenazante para el anticristo. Porque son los únicos que pueden combatir al anticristo. Los católicos, apostólicos, romanos. Los de la verdadera iglesia católica. La iglesia católica también, obviamente.
Por eso tanta infiltración en las barcas de Pedro. Cardenales masones, obispos masones, doctrinas masónicas y en la economía igual. Entonces, de una forma u otra nos quieren asfixiar para que no le hagamos frente al anticristo. Además, nosotros los católicos gozamos de un poder de Dios grandísimo. Pero tenemos que tener fe, tenemos que pedírselo, tenemos que reconocer ese poder, tenemos que aclamar a Dios. Pero si no aclamamos, no se puede. Entonces, por esta razón, si nos disuelven, si nos disuaden, si nos dispersan, pues el pueblo ya no va a estar pidiéndole a Dios. Y si no le pide a Dios, no puede Dios intervenir. Por eso, hasta en las Sagradas Escrituras dice, hirieron al pastor y se dispersan las ovejas. Todos estos son flechazos para acabar y borrar de la mente a Cristo. Ahora comprende por qué tanto interés en que los cardenales, los obispos y el papa se pierdan y se confundan. Eso es prioridad para los masones. Y la educación es importantísima, porque debido a esta educación, la gente cree unas cosas, o se forma en una cosa, o se forma en otra. Antes, pues teníamos gente que se formaba en la cultura cristiana y en los valores sólidos del cristianismo, de creer en Jesús, en Dios. Y ahora, niños ateos, jóvenes ateos, ¿quién se beneficia con eso? El demonio y los masones. Tómalo en cuenta para que lo revises y cuando pase en tu pueblo sepas de lo que está pasando. O si ya está pasando, tenemos que buscar la manera de contrarrestar esto, porque, señores, va a haber problemas y vamos a llegar a un punto de no retorno. Ve al link, como te lo he dicho siempre, ve para que leas y saques tus conclusiones del artículo completo, que es muy, pero muy, muy importante. Vámonos a ver la noticia número 2. Volvemos a lo mismo. A ver, la puse la misma. Volvemos a lo mismo, señores. Volvemos a lo mismo. Tratándose el tema importante de la economía. Dice este arzobispo de Cracovia. Alerta que el gran reset sin Dios es un engaño. Otra vez, hablando del tema de la economía. Hablando de... del dinero, del cash, de cómo vas a vivir, del poder que tienen los masónicos y los hijos de Lucifer. Los hijos de Lucifer gozan del privilegio de tener el poder económico. Poder que al final de cuentas es un engaño, porque ese poder se queda aquí. De nada te sirve el dinero. Es una trampa. Es el anzuelo para perder a las almas. Bueno, las autoridades máximas en la economía a nivel mundial. Ahí está, por favor, ve a la fuente y lee este artículo completo. Bueno, pues las autoridades económicas, las del billete, las que mueven el dinero a nivel mundial. Ya desde hace tiempo vienen programando o sugiriendo un reset, que es un reinicio. Ya hablamos con el padre Raúl de este tema. Reinicio, donde se pretende cambiar todas las normas, leyes y las formas de concebir la economía. Esto es un cambio, como decir, a ver, esto no viene funcionando. Vamos a borrar toda la forma de concebir la economía y volver a reiniciar, comenzar de nuevo. Con el eslogan de beneficiar al hombre, con el eslogan de hacer una vida más sustentable, porque han pasado tragedias y eso, supuestamente, ¿no? Trampa, trampa completa. Acuérdate de que el demonio se presenta como un ángel de luz, como un liberador. Pero esto es una trampa
para hacerte esclavo. Hace poquito, en la serie de Luzbel, en la serie de la historia de Luzbel, que vamos a pasar un capítulo hoy, el siguiente, te invito a que lo veas. Hablamos de la tragedia del paraíso con Adán y Eva. El demonio, Eva y Adán estaban a gusto en el paraíso, comiendo bien, viviendo bien, tranquilos. Paraíso es gozo. La pura palabra paraíso nos capta en la mente algo precioso, algo divino, algo tranquilo, algo chulo, algo agradable, algo deseable. Pues Adán y Eva estaban en el paraíso y llegó la serpiente, donde el demonio iba dentro de la serpiente, y los empezó a incomodar. ¿Cómo incomodar? Haciéndolos ver como que estaban en un lugar de esclavos. Oye, ¿cómo es posible que Dios te diga que no puedes comer de todo, menos de ese árbol? Es que Dios es mentiroso. Y Dios no quiere que comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol, se te van a abrir los ojos y te vas a convertir en Dios. Y Dios no quiere que te conviertas en eso. Y ahí va Eva a comer. Cayó. Y le dio a Adán. Y para resumirlo, después de todo, fueron expulsados al valle del dolor, a la muerte. Es lo mismo con los reset, te estoy hablando de lo mismo. Nos los presentan como teorías que van a innovar, cambiar, mejorar, los liberadores. Y no es cierto, es una trampa. Por eso el obispo advierte que si no es en Cristo, vemos a lo mismo, es un error. Y no nomás esto, todo, las doctrinas, los ecumenismos, todo lo que tú quieras ver de la Iglesia Católica, del hombre, si no va de la mano de Cristo, es un engaño. ¿Por qué crees tú que las sectas protestantes están en el error? ¿Por qué no están en comunión con Cristo? ¿Por qué crees que los de otras religiones están en el error? Porque no están en comunión con Cristo. Puede haber gente que diga, es que tú eres un autoritario porque todos son libres. Bueno, todos somos libres. Nadie está diciendo que no seas libre. Pero la única puerta al bien, la única puerta a la salvación y la única puerta a alcanzar el cielo es Cristo. No hay otra puerta, no hay otra. Es Cristo. Por eso el obispo te dice, oye, esto es una trampa. Porque en realidad lo que se busca es la descristianización del hombre. Borrar usando el poder económico. Con la promesa de que vamos a estar mejores. Con la promesa de que, bueno, hubo tanto desgaste por contingencias, por virus, por que necesitamos reiniciar. Y no es verdad. Es la colonización de la humanidad. Por el comunismo, por el ateísmo, por el poder capitalista de los gigantes, de las organizaciones de Occidente y de todo el mundo. Pero esos gigantes, los dueños, son masones. Pues hay que tener muy, muy claro esto. Ve por favor a la caja de descripción. Te dejo el link para que leas todo y comprendas lo que está pasando. Ve, por favor. Por favor, te lo digo en buena onda, ve. Y lee el artículo y saca tu propia conclusión, porque el reset y la asfixia económico a todo mundo nos va a afectar. Vamos a pasar a la siguiente noticia del día, para no hacer tan largo el video. ¡Vámonos, señores! Ya hablamos de la economía. Ya hablamos de la economía, de las asfixias económicas. Ahora traemos a la palestra a este reverendísimo y hermoso obispo. ¡Otra vez, señores! ¡Otra vez los alemanes! ¡Aguas con esos obispos alemanes! Aguas con esa conferencia episcopal.
Porque está presionando, presionando en todos los sentidos y en todos los niveles para llevar a la iglesia a un sismo. La historia siempre se repite, tiende a repetirse. ¿Quién fue el que provocó ese desgarre en la iglesia? Un alemán. ¿Y quién fue ese? Martín Lutero, el líder, el que fue impulsado por Lucifer, sin temor a equivocarme, para hacer esa incisión en la iglesia católica. Y aquí tenemos a otros alemanes, también haciendo todo por desgarrar, por destruir, por acabar con el magisterio, con la doctrina, con las enseñanzas de la iglesia. En mi opinión, muy, muy personal, son masones. Son infiltrados en la iglesia. Muchos de esos obispos no merecen estar ahí. Y llegaron a ser obispos, no sé por qué. Pero son masones. De eso no me queda ninguna duda. Porque están acabando o quieren acabar con la iglesia católica. Fíjate, este obispo dice que no negará la Eucaristía a protestantes. A ver. Estos mismos obispos son los que han hablado de incluir sacerdotisas, papisa, cardenalicias o obispas o como se le quiere llamar. Pero ellos son los que han querido acabar con la tradición de la iglesia. Ellos son los obispos que no creen en el diablo. Ellos son los obispos que quieren que se acepte todo tipo de movimientos que vienen modernistas, que vienen acabando o quieren acabar o pisotear la fe católica. Ahorita ya están diciendo que no, que quieren o no le van a negar, o ya lo pueden estar haciendo, darle la comunión a luterano, a protestantes, con un movimiento que traen ellos que se llama que es que juntos en la mesa del Señor. Eso no es cierto. Los luteranos no comparten la fe de Cristo, no están con Cristo. Los luteranos se separaron de Cristo, odian a la iglesia católica, odian la Eucaristía. Y este reverendísimo obispo y todos sus ecuaces le están quitando un valor a la Eucaristía bastante, un valor fuerte. Para ellos es cualquier cosa. No le vamos a negar la comunión a los protestantes. O sea, ya no nomás son los que estés en pecado mortal. Porque antes cuando se nos enseñaba acerca de la Eucaristía, teníamos que estar en gracia, sin pecado. Para recibir la comunión teníamos que estar en gracia. Y los que tenían pecado no podíamos recibir la comunión. ¡No! Ahora no nomás eso. Ahora todos, el que quiera, aunque esté viviendo en adulterio, aunque esté en unión libre, aunque sea protestante, puede y tiene derecho de recibir la comunión. Total estupidez. Total, va en contra del magisterio. Son sacrilegios esos. Y estos obispos están a favor del sacrilegio. Ahora, ¿tú qué sabes lo que se haga con esas hostias? ¿Tú qué sabes si las usen para hacer sacrificios satánicos, para hacer misas negras, para profanarlas? Y estos obispos están permitiendo que esto pase. Roma no hace nada. Roma no mete las manos al fuego para salvar estas cosas. Hoy el evangelio se trata de los fariseos. Hoy el evangelio habla de que los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Me duele, pero estos son fariseos. Estos obispos son fariseos. Son hijos del diablo. Estos obispos que están a favor de estos obispos alemanes que están sacando cada sarta de estupidez y que nadie les ponía un freno. La pregunta es, y esa la dejo en el aire para cerrar esta noticia, ¿no será que también tenemos muchos fariseos en el Vaticano? ¿No será
que por las mafias masónicas llegaron a ocupar puestos importantes, prelados, que llegaron por trampa y que están siendo ahí como los escribas y fariseos. Te lo dejo a tu criterio. ¿No será? Porque claramente se ve que están destruyendo el magisterio de la iglesia. Claramente se ve que están en contra de los principios evangélicos. Y nadie dice nada. Pero habla un sacerdote verdades, acordes al catecismo, acordes al mismo magisterio de la iglesia. Lo censuran, lo castigan, los mismos obispos lo castigan. O YouTube, o las redes sociales, lo censuran. Oh, es que ese obispo está hablando mentiras, es que ese obispo está, está dividiendo, está siendo un hipócrita, divisor, inmisericordioso. Estoy estoy haciendo caricatura, y lo censuran, a ese sí lo censuran, pero a estos alemanes apóstatas nadie les dice nada. Al padre de Nueva York, James, el apellido no me acuerdo, apoya al movimiento LGBT, que quién sabe qué más letras, y nadie dice nada. Como un rey, pero a estos, los que dicen la verdad, sí los censuran. Mientras a estos fariseos nadie les dice nada. Señores, esto va a pasar alrededor del mundo. Esto no nomás es en Alemania. Es como el protestantismo de Lutero. Lutero fue un alemán y se separó de la iglesia católica e inició la reforma, el protestantismo en Alemania, y se extendió como una lacra por todo el mundo. Lo mismo va a pasar con estas ideas que traen estos obispos traidores, hijos de Judas, que quieren destruir, denigrar y acabar con las tradiciones que tanto trabajo le han costado a la iglesia mantener. E incluso, no nomás van en contra del magisterio, van en contra de las sagradas escrituras. Y les importa un soberano pepino, y ellos quieren seguir con su movimiento, que sin temor a equivocarme, detrás de ellos están los masones y Lucifer. Lo dije y lo repito, detrás de estos obispos alemanes está Lucifer, que quiere acabar con todo lo que le puede hacer la guerra y con lo que le hace bien a un alma para arrimarla al cielo. Vámonos, señores, con la última noticia de este día para acabar y no aburrirte más, siguiendo la misma agenda. Aquí sí voy a ser muy cauteloso, tanto como en la otra como en esta. Te invito a que vayas a la caja de descripciones y tomes la fuente. Leas, por favor, el artículo completo y saques tu conclusión. Aquí voy a ser más rapidito y cauteloso, porque no queremos... No es por miedo, sino que no queremos que nos, ya ves, nos multen, porque se enojan los jefes. ¿Quién sabe por qué será? El presidente de Estados Unidos, ya sabes cuál es, está maniobrando, impulsando la agenda del aborto y la agenda, las letras que están ahí. Ya sabes cuáles son. En su discurso, este mandatario ha amenazado a los países más pobres y están diciendo que tienen que aceptar tanto el aborto como este movimiento, porque si no lo hacen, que se atengan a las consecuencias. De cierta forma está presionando. Pero aquí hay algo en lo que me quiero centrar para hablar. Este mandatario se hace llamar católico. Y Francisco, el Papa Francisco, lo ve con buenos ojos. La conferencia episcopal de estos países, por eso te digo, ve a leerlo, por favor. Conferencia episcopal de estos países africanos están preocupados porque pues, están recibiendo presiones fuertes. No más a los africanos, todo el mundo.
Y ellos piden la ayuda de Roma. Y el viento vaticano sopla en su contra. Porque el viento vaticano ve con buenos ojos las acciones de esta persona. La pregunta o la reflexión que quiero compartir contigo de esta noticia, aparte de invitarte a que vayas y lo leas en la caja de descripciones. ¿Por qué un católico? ¿Por qué con bombas y taroles lo anuncian que es bombas y platillos? Lo anuncian que es católico. Si esta persona trae ideas anticatólicas, anticristianas. ¿Y por qué lo anuncian como católicos? Abre los ojos un poquito. Abre el oído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren involucrar al catolicismo en la destrucción de este mundo. O sea, aquí quieren hacer quedar mal a la iglesia de Roma, sí o sí. Sí o sí quieren hacerla quedar mal. Fíjate cómo el vicario de Cristo se ve en escándalos cada vez más fuertes. Más que cualquier líder religioso musulmán. Más que cualquier líder religioso judío. Más que cualquier líder religioso budista. Incluso más que los pastores protestantes. Porque a ellos se les ve como celebridades. Pero al Papa Francisco lo traen revuelta en revuelta en revuelta. Igual a este señor que se dice que es católico. También. ¿Sabes por qué? Porque quieren hacer quedar mal la religión. Ese es el objetivo interno, sutil. Porque dices tú, bueno, es que yo, ¿cómo voy a creer en esto? Yo he visto comentarios de personas que dicen, si este es el futuro del catolicismo, que me hagan un lugar con los protestantes. Que me hagan un lugar con personas que, pues que no. Yo no quiero pertenecer a esta iglesia. Porque yo estoy viendo tanta maldad, tanta lacra. Pero fíjate cómo las teorías de las pederastías, los abusos sexuales, los robos, los enriquecimientos ilícitos. Ahora vemos el ateísmo en el mismo clero. Ahora vemos estos políticos que se llaman católicos pero apoyan el aborto. Tenemos, por ejemplo, también el de Argentina, que impuso el aborto en su país. Lo aprobó, lo propuso. Tenemos a los que casan hombres con hombres. Y el Vaticano que no hace nada al respecto. Y entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quieren desacreditar de todas maneras y de todas formas a la Iglesia Católica. Quieren acabar con la Iglesia de Cristo. Y una de las primeras ramas para quitar a la gente de la Iglesia y tumbarles la fe y tumbarles la esperanza en la iglesia y el amor por la iglesia, pues es esta, corromper y decir, mira tus participantes, mira tus líderes, mira los que se dicen católicos, cómo andan apoyando esto, apoyando esto otro, aprobando estas leyes, andan impulsando estas campañas, todas antinatura, anticristianas, y tú dices, bueno, sí es cierto, mejor me voy. Esos son objetivos del demonio. Señores, gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros. Ve a la fuente, por favor, te dejo en la descripción de este video todo lo que tienes que leer, los artículos completos, el link para que tú vayas, los estudies y sobre todo saques tus propias conclusiones. Recuerda que detrás de estas personas está, ya sabes quién, aquel que te platiqué. Y por esto, él y sus hijos masones están queriendo corromper esto sí o sí. Están llevando una agenda dictada desde los más profundos del infierno para perder al ser humano. Es verdad lo que dicen muchas personas, que
los poderes del infierno no van a prevalecer sobre Cristo ni sobre su iglesia. Pero aquí el punto es que muchos nos estamos creyendo y somos arrastrados al infierno. Para cuando se cumpla eso de que Jesús ponga orden de forma definitiva, tú y yo y tal vez nuestros hijos y nietos estarán muertos. Mientras tanto, ellos, tú y yo, tenemos el peligro de ir al infierno. Hay que ser muy claros en esto. Lo grave es que al infierno no vas a ir hasta después de que Jesús ponga orden. Lo grave es que al infierno estás yendo todos los días. La gente que se está muriendo, gran porcentaje de ellos están cayendo al infierno. La gente se está condenando. Y tú y yo podremos ser los próximos. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Ve, por favor, a la fuente y lee el artículo completo. Que tengas un excelente día.